Seguro que más de una ocasión nos hemos encontrado en una situación como esta, en la que olvidamos que tenemos una potencia contratada y el contador del ICP nos corta el suministro justamente cuando estamos duchándonos. Y nos toca salir de la ducha para rearmar el contador, desconectando el interruptor general durante 3 segundos y volviéndolo a conectar. Ante la inexistencia de un dispositivo que pudiera hacer esto automáticamente, construí un dispositivo casero que nos permitía hacer esto y lo compartí en algunos de los primeros vídeos de este canal. Pero ya no es necesario hacer estos injertos porque ya existe un dispositivo homologado que nos protege de sobretensiones transitorias permanentes y además de subtensiones. Y por si fuera poco, incorpora también un rearmador automático. Este sería el dispositivo que Toscano ha hecho en la versión Combi Pro, el cual podemos elegir en versión con o sin protector de transitorias. Las sobretensiones transitorias son las que se pueden producir por fenómenos atmosféricos, y las sobretensiones permanentes son las que se producen por la interrupción del neutro en el suministro. Este dispositivo viene con una clema para la alimentación del módulo de protección y la conexión del contacto auxiliar que opcionalmente podemos utilizar. El cable que viene conectado en esta clema es para conectarlo directamente aguas arriba en la fase. Nos viene con un manual con todas las instrucciones y especificaciones en español, ya que es un producto fabricado en Sevilla. Vamos a hacer unas pruebas antes de instalarlo. La conexión de la derivación individual se realiza a través de las bornas superiores. Importante respetar la polaridad, la fase la conectamos en el borne izquierdo y el neutro en el derecho. Y el cable que viene con la clema lo conectamos a la fase. En el frontal del dispositivo incorpora un pequeño interruptor con el que podemos seleccionar el modo de rearme. Poniendo el interruptor en la parte izquierda, modo vivienda, el rearmador activará el magnetotérmico, haya o no tensión en la red. Y en la posición derecha, vehículo eléctrico, el rearmador solo activará el magnetotérmico cuando detecte tensión de red. El contacto auxiliar que dispone cambia de estado según la posición de la maneta, que podemos utilizar para activar dispositivos externos, como por ejemplo una alarma, un inversor o un grupo electrógeno. Como en una situación real, tengo el dispositivo conectado y alimentado, y supongamos que superamos la potencia contratada y el contador nos interrumpe el suministro. Pasados 3 segundos, el rearmador nos abrirá el circuito gracias a la batería interna que posee. Y transcurridos 10 segundos más, el rearmador volverá a cerrar el circuito, haya vuelto o no la alimentación. Si seleccionamos el modo vehículo eléctrico, el rearmador nos abrirá circuito cuando no detecte tensión o una tensión inferior a 180 voltios, igual que en el modo vivienda, y no volverá a armar el magnetotérmico hasta que no vuelva el suministro o se encuentre dentro de los valores establecidos. En la descripción del vídeo dejo el enlace de compra de estos dispositivos. Debes seleccionar un modelo con la misma intensidad que el interruptor general de corte que vas a sustituir. La sustitución del interruptor general de una vivienda tiene un importante riesgo eléctrico, ya que aunque desconectemos todas las protecciones del cuadro eléctrico, a él nos continúa llegando la alimentación directa del contador. Por eso, esta operación debe realizarla un electricista. Pero si eres manita y te atreves con todo, recuerda que debes interrumpir el suministro de la vivienda quitando los fusibles de tu contador. Y para ello debes utilizar las medidas de seguridad apropiadas, tales como guantes dieléctricos y calzado apropiado, ya que las conexiones de estos fusibles están conectadas directas a la red eléctrica y no hay ningún diferencial aquí que pueda protegerte de una descarga eléctrica. Y no te conformes con abrir los portafusibles. Llévate los fusibles contigo por seguridad por si alguien vuelve a cerrar la base por error. Como había indicado anteriormente, el conexionado es el siguiente. La derivación individual que nos llega directamente desde el contador la he conectado en la parte superior con la fase en la borna izquierda y el neutro en la borna derecha. Después, si has conectado también el protector de sobretensiones transitorias, lo conectamos con unos puentes directamente aguas abajo del magnetotérmico en paralelo con los cables que alimentan el resto del cuadro. Y muy importante, la conexión de la toma de tierra de este protector debe ser directa al cable de toma de tierra. Y desde la misma borna de él sacas otro cable de la misma sección hasta el punto de conexión de todas las tomas de tierra de la vivienda. Una vez hecho esto, instalamos de nuevo los fusibles y conectamos la alimentación. Los protectores de sobretensiones transitorias tienen un indicador que nos dice cuándo hay que sustituirlos. La vida de estos protectores viene marcada por el número de descargas que haya tenido que realizar. Generalmente son pocas o incluso una solamente, dependiendo de lo intensa que haya sido esa descarga. La sustitución es muy sencilla y no requiere desembornamiento de cables. Solo debemos desenchufarlo de su base y conectar el nuevo. No necesitamos ni tan siquiera desconectar la alimentación, aunque sí que es recomendable por seguridad. Comprobamos ahora la eficacia de este dispositivo frente al rearme del ICP del contador de telegestión. En este suministro, la potencia contratada es de 3 kW.
Normalmente no dispara inmediatamente tras superar la potencia contratada. Dependiendo la diferencia de potencia, disparará antes o después. Conecto varias cargas para superar los 7 kW de potencia y vamos a ver qué es lo que ocurre. Funcionamiento de 10. Por fin un dispositivo que evita que nos quedemos sin suministro en la vivienda por exceso de potencia. Muchas son las ventajas que nos proporciona. Aparte de no quedarnos a oscuras en la ducha, puede evitar también que se nos quede desconectado el frigorífico cuando no estamos en casa y tenemos programada la calefacción y coinciden todos los radiadores a la vez al 100% y además se pone en marcha el termoeléctrico. Dejo abierta la sección de comentarios para cualquier duda que tengáis. Recuerda que iré actualizando enlaces de compra en la descripción del vídeo. Y por supuesto, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.